Bueno, que estás con nosotros, mi querido Aarón. Bienvenido, ahora sí, formalmente. Muchas gracias, Ariel. Pues ya sabes, como siempre, es para mí un gran honor y un gran placer estar aquí en El Gran Chef, en compartir este espacio contigo y con tu auditorio. Y exactamente en el pasado ya hemos platicado precisamente en tu espacio de el ayuno intermitente, esta práctica que toma olas de modas, pero que en realidad siempre ha existido a nivel cultural o a nivel religioso en diferentes lados del mundo. Pero hoy vamos a tocarlo desde un ángulo un poquito más diferente, que es explicarle a la gente precisamente lo que tú decías, ¿no? Que hay muchos mitos, muchas realidades, muchas verdades y o mentiras dentro del ayuno intermitente. Entonces, lo que quiero es llevarlos paso a paso en qué pasa en ciertas horas que llevamos el ayuno intermitente, qué es lo que está pasando adentro del cuerpo y cuáles son los beneficios que vamos a obtener de esto. Porque si bien es cierto, la realidad es que el dejar de comer pareciera que culturalmente es malo porque nos va a dar hambre, porque nos va a dar gastritis, porque se nos va a bajar el azúcar, porque muchas cosas. La realidad es que históricamente, cuando vivíamos en las cavernas, pues no teníamos refrigerador, no teníamos McDonald's, como digo, cualquier tienda de hamburguesas, como para pasar a comprar algo cuando sentíamos hambre. La realidad es que comíamos cuando había, ¿no? Cuando podíamos cazar algo o cuando nos encontrábamos un árbol con frutos o cuando nos encontrábamos algún río y podíamos agarrar a algún pez. Entonces, el cuerpo está diseñado para estar en ayuno, para no funcionar todo el tiempo con comida, sino al contrario, sino estar funcionando sin comida en el estómago, y eso al final de cuentas es ayuno. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con un ayuno de 12 horas, que es, vamos a suponerlo así, que es el tiempo que pasas de tu última comida a tu primera comida en cualquier día común y corriente? ¿Qué Sí, pasa durante esas? considerando que cenaste tipo 9 de la noche y probablemente estés desayunando a las 7, ¿no? O sea, son ahí nada más 11 horas, ¿no? Exacto, vamos a suponer que son de 9 a 9, ¿no? Serían 12 horas. Vamos a suponer que es un fin de semana, saliste a cenar, 10 de la noche, 11 de la noche. Es una situación común. Sí, exacto, ¿por qué? Porque pasas todas esas horas dormido, entonces es como lo básico del ayuno. Es un ayuno porque no estás comiendo nada, al final de cuentas. Y entonces, dentro de esas 12 horas, ¿qué va a suceder? En primera va a elevarse la hormona de crecimiento. ¿Cuál es la hormona de crecimiento? Es de vital importancia porque precisamente es la que ayuda a generar músculo, a fortalecer los huesos. Precisamente por eso es tan importante cuando entrenamos, cuando tenemos alguna actividad física, no sé, los que hacemos gimnasio, los que hacen CrossFit, atletas de alto rendimiento, es súper importante que estén, que tengan esos periodos de descanso, porque es como se va a recuperar el cuerpo, que tengas buen sueño, porque se va a recuperar el cuerpo y esa hormona de crecimiento va a hacer que se regeneren ciertas células y puedas obtener mucha más condición y que se reparen tus tejidos musculares. Eso es dentro de las primeras 12 horas, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar si tú estás teniendo este ayuno un poquito más prolongado? Vamos a suponer 18 horas. 18 horas ya se oye, suponiendo que el día tiene 24 horas, ya 18 horas es algo elevado, ¿no? Pero es posible, no es tan complejo. En mi experiencia, yo empecé precisamente con 14 horas, ahorita voy entre 16 y 18 horas, dependiendo de cómo esté de ocupado también mi día. Y lo estoy pudiendo lograr porque al final de cuentas no es como que te puedas aventar como el Borras y hacer las cosas de un solo jalón. Tienes que tener práctica porque no es una práctica sencilla de hacer, pero si te preparas, si lo vas haciendo paso a paso, si vas entendiendo cómo funciona y qué es lo que va a pasar dentro de tu cuerpo, evidentemente va a ser mucho más fácil que completes todas esas horas. Entonces, a las 18 horas, vamos a encontrar algo que se llama la autofagía. ¿Ok? La qué? Autofagía o autofagia.
Autofagia, mi hermano, autofagia. Perdón, es que no tenía el acento. Autofagia. Eso de vivir en el extranjero, te está haciendo daño, ¿eh? Te digo algo, no eres la primera persona que me lo dice. De repente sí ya se me van un poco las palabras. Y no es que, poche, pero bueno. La autofagia. ¿Esto qué es? Al final de cuentas es como... Lo voy a poner un poquito en un plano más entendible, a lo mejor para nosotros. Es como empezar a correr el desfragmentador del disco duro. ¿Me entiendes? Empiezas a... Un saludo a todos los centennials, no van a entender nada. Nada, nada, ni a los boomers, ni nada. Pero es como que empieza a correr todo ese filtraje, todo ese mecanismo de limpieza del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a tomar precisamente todas esas células muertas, todas esas células que han estado dañadas durante tanto tiempo por a veces el exceso de azúcar, y las va a empezar a limpiar. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de estar limpiando, va a reciclar todo eso que no se está utilizando, o que no se ha utilizado, o que no sirve, o que es viejo, o que es dañado, y lo va a reciclar y lo va a crear en nuevos aminoácidos y en nuevas proteínas por consecuencia. Entonces, nos va a ayudar precisamente a empezar a limpiar muchas secciones del cuerpo a nivel celular. O sea, ¿ve? Nos estamos yendo no nada más a una parte de me va a ayudar para restablecer ciertas cosas. Nos vamos casi casi a lo más profundo del cuerpo humano, que es las células, las va a empezar a regenerar. También esto va a permitir que se regeneren células, que empiecen a crecer nuevas células. Al final de cuentas, también vas a poder limpiar, o se van a empezar a limpiar ciertas células que son a nivel cerebral, y esto va a permitir que se generen nuevas células más adelante, ¿ok? Más adelante en una línea de tiempo de 24 horas, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, esto de la, este proceso nos va a ayudar a quitar todas esas células dañadas y a crear nuevas proteínas y a reciclar todo eso, porque no es de que lo desechemos, simplemente se empieza a reciclar y a generar nuevas células y nuevas proteínas, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar en las 24 horas? 24 horas sin alimento. Ahí... dentro de las 18 horas cabe mencionar que ya vas a tener un nivel de cetosis bajo moderado, ¿ok? Esto quiere decir que tu hígado empieza a liberar cetonas y que empieza a agarrar la energía, empieza a tomar grasa, perdón, para transformarla en energía, ¿ok? ¿Qué va a pasar a las 24 horas? Ya ocupamos muchísimo de las reservas de glucógeno que tenemos en el cuerpo, básicamente en los músculos, ¿ok? Pero tenemos un gran depósito de glucógeno precisamente en el hígado. A las 24 horas se va a liberar este glucógeno, que es como lo último que vas a tener en el cuerpo, lo que va a provocar precisamente que tus niveles de cetonas suban aún más, porque el hígado va a empezar a liberar más cetonas, va a subir esta producción, lo que va a permitir que corras en cetosis mucho más alto. Y al momento de estar produciendo todo esto, vas a funcionar, el cuerpo va a empezar a desinflamarse. Todo lo que es inflamatorio, todo lo que es a nivel bioma y todo lo que es a nivel función cerebral y todo eso va a mejorar. ¿Por qué? Eso te lo explico en el siguiente bloque. Wow, vaya que sí está interesante. Ya nos están llegando por acá algunas preguntas que más adelante te haré, porque resulta que dentro de la simplicidad está la complejidad, mi hermano, ¿no? Algo que pudiera sonar tan sencillo como es, dejo de consumir alimentos durante cierto tiempo, en horas, hablando en horas, de pronto es todas las consecuencias, y cuando hablo de consecuencias no me refiero a algo negativo, ¿no? O sea, todo lo que ocurre, todo lo que sucede dentro del organismo, dentro del cuerpo,
Y bueno, pues seguiremos hablando de esto más adelante. No se despegue del 92.7. Hoy estamos charlando en El Gran Chef con Aarón Rosales. Mientras tanto, pues un poco de música nos vendrá bien. Vamos a El Gran Chef. Gracias por seguir con nosotros. Escríbenos, platícanos, conversanos a través de nuestras redes sociales en Radio Mujer 92.7 FM. También lo puedes hacer en Chef Ariel FM. Y de esta manera, utilizando el hashtag El Gran Chef, bueno, pues podamos dialogar. O bien, de pronto ahora con nuestro experto, con Aarón Rosales, sobre este tema. ¿Qué experiencia has tenido tú con el tema del ayuno intermitente? O bien, ¿qué te han contado? Porque luego te vienen con el chisme y te dicen, pues no lo hagas, manita, porque mira, a la comadre le pusieron esa dieta y mira que ya le salieron escamas, ¿no? Entonces, pues no haga usted caso. Seguramente, de cómo surgió la información real a cómo te llegó, probablemente haya habido alteraciones en la misma, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy con Aarón Rosales. Aarón, antes de que sigamos conversando, porque sé que tienes todavía mucho que platicarnos, algo que te pregunté igual cuando nos hiciste favor de hablar de keto, ¿no? ¿Qué onda con esta parte de hago ejercicio todos los días por la mañana? Sobre todo, ¿sabes qué? Me quiero ser muy puntual en esa transición inicial, porque entiendo que cuando ya se convierte en un estilo de vida, que eso ya es otro tema, claro que, bueno, puedes perfectamente convivir con todas tus actividades de manera normal, eso me queda clarísimo. Pero de pronto, me parece que justo ahí, amigo, es donde viene la desinformación, porque tú eres experto en la materia, nos estás dando un panorama amplio y general sobre esta dieta. Pero si el día de mañana alguien, después de escucharte, decide, ya, es más, hoy deja seno y voy a volver a comer mañana a estas horas del día, sin mayor, y en la mañana se va a correr, pues probablemente pueda tener ahí algún efecto, ¿no? Sin duda, creo que al final de cuentas sí tienes que empezar a adoptar ciertos patrones de comportamiento para poder empezar a incorporar otro tipo de disciplinas. ¿A qué me refiero? Y creo que es a lo que vas. No se trata nada más de botar la comida y dejar de comer por comer, ¿ok? Primero creo que tendrías que estar vigilando qué tan nutritivo estás comiendo. Y una vez que ya tengas como cubierto ese panorama, esa estructura nutricional, puedas sí adoptar el intentar hacer ayuno. Y de la misma manera, empezar con las 12 horas y después probar con 13. Y a lo mejor un día dices, a ver, me voy a aventar 16, a ver qué pasa. Pero siempre con una estructura nutricional sana. Porque, y creo que lo habíamos tocado también en algún otro momento, si tú agarras y haces ayuno intermitente, pero cuando terminas el ayuno vas y te comes unas donas, pues no potencializas ni el ayuno ni tu dieta, ¿me entiendes? O sea, no haces esa conexión entre una disciplina y la otra. En cambio, si eres más consistente con tu nutrición y le entras al ayuno intermitente, vas a potencializar esa nutrición y vas a potencializar ese ayuno porque le vas a dar chance a tu cuerpo mediante la nutrición, que ese ayuno sea mucho más eficiente al final de cuentas. Entonces, sin duda te tienes que acercar primero a un nutricionista, a ver cuál es tu condición, qué es lo que se te aconseja primero, o a tu médico o a tu especialista antes de empezar a hacer cualquier tipo de régimen de nutrición o de hábito como puede ser el ayuno, porque sí, también es cierto, hay gente que no está en la mejor condición de salud y se avientan a hacer cosas un poco extrañas y las ejecutan de mal manera porque fue lo que leyeron o lo que les dijo su comadre, como tú dices, y luego sí vienen problemas porque ellos ni siquiera sabían que tenían a lo mejor una condición médica. Entonces creo que lo primero siempre es estar cerca de un nutricionista y que te pueda guiar paso a paso, como es, te lo estoy explicando ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son los beneficios que puedes obtener? ¿Y cuáles podrían ser los riesgos en dado caso? Me encanta, mi hermano, me encanta. Pues ahora sí, mira, vamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Nos quedamos con el tema de las 24 horas, y yo la verdad es que sí, me fui para atrás, porque no me imagino yo 24 horas sin ingerir alimento. Y mira que
En alguna ocasión tuve una cirugía y no quedó de otra, ¿no? Pero sí fue terrible, fue terrible. No creo que sea algo tan fácil de lograr. Te digo, yo al momento estoy haciendo entre 16 y 18 horas de ayuno intermitente. Dentro de esas horas es cuando también me voy a entrenar. Yo no creía que fuera posible que sucediera. Yo soy de las personas que me levanto y a las 7 de la mañana ya tenía hambre y necesitaba comerme mi taza de avena y mi fruta y mi proteína, o sea, mis claras de huevo. Y ahora lo veo tan normal el poder irme a entrenar sin ningún problema. Al principio me costó trabajo porque nada más estaba pensando en que tenía hambre y después tu cuerpo se adapta y empieza a funcionar bajo eso porque estás liberando muchas cosas al final de cuentas con el ayuno. Ahora, ya 24 horas, yo lo podría categorizar como que ya es un maratón. ¿Me entiendes? O sea, regresamos a lo mismo. No puedes agarrar, ponerte unos tenis y correr un maratón. Necesitas preparación, necesitas condiciones, necesitas cubrir muchos aspectos antes de correr un maratón. Creo que lo mismo sería en este caso de las 24 horas sin comer. Pero, ¿qué va a suceder precisamente en esas 24 horas? Habíamos hablado de que como se elevan esas partes de las cetonas, ya estás funcionando con cetonas, ya estás tomando energía a partir de la grasa, ¿ok? Entonces, también empieza a existir un grado de desinflamación. De articulaciones, de ligamentos, se empiezan a desinflamar. Tu bioma, que es la bacteria que vive en tus intestinos, que es la encargada precisamente de tronar todos los alimentos, absorber los nutrientes y aventarlos a donde tienen que ser necesarios, también empieza a sanar porque no le has dado nada de comer en 24 horas, entonces le das chance de volver a agarrar fuerza, de darte chance para que le puedas dar algo que le va a servir. Obviamente, el hecho de que las cetonas es una fuente de energía superior a la glucosa, a el azúcar, al corazón le encanta este tipo de energía, entonces va a funcionar de una mejor manera. A nivel cerebral también va a funcionar. ¿Por qué? Porque las cetonas traspasan Pero, la barrera cerebral. Aarón, Dime. perdón, es que estoy confundido. Al corazón le va, a mí me enseñaron que al corazón le gustan los chocolates, que al corazón le gustan los apapachos. Sí. Y ahora resulta que al corazón le encanta que no tragues. Ya no me hizo sentido. Ya no te hizo sentido, pero créeme, eso de que le gustan los chocolates es cuestión del 14 de febrero, mano. El 14 de febrero, que es una cuestión puramente de marketing y no de salud. ¡Maldita Entonces, mercadotecnia! maldita ¡Oh! sea, me tienen atorado. ¡Oh! Y también te decía que como las cetonas pueden traspasar la barrera sanguínea cerebral, vas a tener un mejor funcionamiento. Además de que ya no tienes el azúcar, que es la que te baja la capacidad, si quieres, cerebral que puedes llegar a tener. Y por eso tenemos el mal del puerco y tenemos sueño y necesitamos estar ¡Oink! come, come, come cosas. ¿Ok? Y también se van a empezar a producir las famosas stem cells, que están ahorita muy de moda, como más o menos como desde 2010 entró mucho de moda ese stem cell, que son básicamente las células que crean la vida. Cuando tú eres un embrión, todo lo que se está multiplicando son stem cells. Y por eso hubo esa moda de que te cortaban el cordón umbilical, porque ahí había células, son stem cells. Entonces también empiezas a generar, porque si te das cuenta, ya venimos de 24 horas, digo, de 18 y 24 horas que se está purificando el cuerpo y que se está regenerando. Entonces eso da pie a que se empiecen a crear nuevas stem cells. Entonces está súper interesante. Ahora, decíamos que es un maratón 24 horas. Hay personas que pueden empezar a hacer 48 horas. ¿Qué pasa? Empezamos a producir más stem cells, producimos más antioxidantes y de ahí 72 horas, que esos dos se los platico ahorita Oye, que pero es que recuerden. yo no entendería como, ¿para qué quieres pasar? O sea, si ya 24 horas se me hace, y ojo, ¿no? Hablo desde el desconocimiento, justamente, ¿no? De que ya de por sí 24 horas se me hace ya como, ¿para qué? ¿Como, para qué? Bueno, 48, 72, 3 meses, 1 año, lo que me digas, ya se me hace algo exagerado, pero como efectivamente, pues hablo desde la ignorancia.
Vamos a escuchar algo de música para purificar un poco mi mente, está un poco abrumada, y regresar para cerrar este tema con todo, con el gran Aarón Rosales. Estamos de vuelta en El Gran Chef a través del 92.7 Radio Mujer. Yo soy Ariel Hermosillo y hoy estoy platicando con Aarón Rosales. Muy a gusto, muy a gusto. La verdad, estamos echando chalecito sabroso sobre este tema que tiene que ver con los ayunos intermitentes. Mire, Aarón nos está llevando a otro nivel de información. Estoy seguro que si no llevas este estilo de vida, lo que hayas visto de información o lo que hayas escuchado no tenía nada que ver con lo que nos está contando Aarón. A ver, mi querido amigo, nos fuimos antes de la música, estoy todavía como que anonadado, ¿no? Que es algo así como de pompis en una alberca, que oye, a ver, 48 horas de ayuno, ¿para qué? 48 horas, si hablábamos que 24 horas ya era un maratón, obviamente esto ya es medio Ironman, que son competencias muy fuertes, de atletas, vamos a ponernos en ese rango. Ya pero es algo muy... Ajá. A ver, es que quiero imaginármelo, ¿no? Para trasladarnos a un... O sea, 48 horas de ayuno. Es más, 24. 24 de ayuno, ¿y qué? ¿Tres días de comer todo el santo día o qué? No necesariamente, porque al final de cuentas, cuando tú llegas a este nivel, a lo mejor tus... Simplemente a partir de las 24 horas, de las 18 horas, tus antojos, los famosos cravings que te dan por comer se disminuyen precisamente por el despliegue de todas las cetonas, que es una que como hablábamos, son los que nos ayudan a funcionar bajo la grasa, pero también nos ayudan a que no tengamos esos cravings. Y porque son como supresores de apetito, pero no malos, sino que es como que controlan el apetito, ¿ok? Entonces, 48 horas, ¿como para qué tú dices? Y estás como un poco así como que, ¿quién necesita dejar de comer 48 horas? Fíjate que cuando uno se enferma, si te has dado cuenta, cuando pasas de una cirugía, hay veces que no comes en 36 horas más o menos, ¿no? Desde que entras al hospital hasta que sales del hospital o después que te dicen, ah, sí, ya no estás, ya puedes comer algo y te mandan una gelatinita y un vasito de agua, pueden pasar 24, 36 horas. Entonces, en todo ese tiempo hay, por cuestiones médicas y de anestesia y de todo eso, para que vean que estás estable, no te dejan comer, pero a nivel ayuno y a nivel propiedades, beneficios que te puede dar esta limitarte en los alimentos o supresión de alimentos, pues es todo lo que hemos venido platicando. Ahora, en 48 horas, la producción de stem cells se va a elevar. Ya hablamos de estas stem cells que son mucho más fuertes de lo que pensábamos, que son prácticamente las que generan vida, son la materia prima del cuerpo humano. ¿Ok? Ahora, Los riesgos de ciertos cánceres o de ciertos tumores pueden bajar. No es de que si ya lo tienes, es de que si tú vives una vida normal, estás sano. Como tema preventivo, ¿no? Un tema preventivo, disminuyes todo ese tipo. Y todo viene desde la insulina. Y toda esta purificación que traíamos desde las 18 horas hace que la mitocondria, se generen más mitocondrias. Entonces eso también va a ser muy bueno porque es como parte esencial de las células, ¿ok? Pero espérate. ¿Qué te parecería un ayuno de 72 horas? Ridículo, y no creo que sea como que lo más fácil. Si yo creo que 24 horas ya debe de ser complicado. Incluso no, mi hermano, yo ya en las 6 horas ya estoy complicado. Y te lo juro que yo te entiendo porque yo era de los que tenía que comer cada 2 horas. Y ahora como en una ventana de 6 horas. Oye, es que de pronto qué contrasentido, e insisto y no digo que malo, porque de pronto los nutriólogos te dicen, oye, si cada 2 horas tienes hambre, tú empácale unos cacahuatitos, ¿no? Y de pronto escuchar, pero bueno, se nos va el tiempo, 72 horas, mi hermano. 72 horas, simplemente seguimos elevando todos estos
seguimos potencializando todos estos beneficios que traemos, venimos arrastrando de las 18 horas. Obviamente, todo esto se puede hacer para que es anti-aging. Al final de cuentas, son métodos, sí a lo mejor extremos, pero que nos pueden ayudar mucho a fortalecer el sistema inmune. Al final de cuentas, a purificar el cuerpo. Obviamente, cada 72 horas es como hacerlo periódicamente, como por ahí cada 6 meses o cada 3 meses, pero yo también no creo que pudiera aguantar 72 horas. Incluso por ahí el otro día estaba leyendo un artículo médico donde decían que ayuda para cuando hay personas que van a entrar a quimio, les recomiendan, o hay esas alternativas donde les recomiendan que tengan un ayuno de 48 horas para que precisamente cuando salgan de las quimios no les pegue tan fuerte, porque ya sabes que las quimioterapias son muy invasivas, entonces no les pegan tan fuerte, pero son estudios y no están ni recomendados ni recetados ni nada, simplemente son estudios que se han hecho y han demostrado que ciertas personas responden mucho mejor a la quimioterapia cuando hacen un ayuno a cuando no lo hacen. Wow, qué complejo, pero qué interesante al mismo tiempo. Vale la pena que nos metamos a leer sobre el tema. Miren, por cultura general, ¿no? Ahora que te escucho digo, wow, me quiero meter a leer. No sé si hacerlo. Me ha dado curiosidad el tema, pues, de a un nivel, pues, muy, muy, muy bajito, el de 12 horas. Y luego caí en cuenta que ese ya lo hacía, ¿no? que ese ya lo hacía, y de pronto pensar en el de 18 horas es, pues es que rudo se escucha, pero ojo, pues no se trata de que no vayas a comer de las 7 de la mañana a las, ¿cómo se llama? No sé, 11 de la noche, sino que es las horas que estuviste dormido más otras tantas, ¿no? Donde entonces pudiéramos pensar, corrígeme si me equivoco, mi hermano, en desayunar, o bueno, deja tú, quitémosle la etiqueta de desayuno, ¿no? En ingerir alimentos a partir de las, no sé, 12 del día. Precisamente, exactamente. Y ahora, o sea, nos quedan un par de minutos y me gustaría como que resolver esta duda. Claro. ¿Mito o realidad? En un ayuno intermitente de 18 horas, por ejemplo, mi hermano, uh-huh. A partir de las 12 del día, que ya podría ingerir alimentos, es así como... ¿Puedo en esas 8 horas, no, pues no son 8, en esas horas que me quedan del día, pues, ¿puedo estar comiendo en cualquier momento? En cualquier momento, en cualquier momento. Obviamente vas a romper tu ayuno con un desayuno, precisamente desayuno, súper nutrido. Obviamente suficiente proteína, carbohidratos y grasas buenas, no una deliciosa torta, ¿me entiendes? No, lo que me habías dicho de las donas, ¿no? Me encantó el ejemplo, pues, ¿de qué habrá servido las horas que hayas ayunado si te vas a zampar unas donas, ¿no? Exactamente. No, creo que está clarísimo la parte del sentido, creo que sería la parte del sentido, y que ya con un razonamiento científico ya es, pero aterrizado de la manera que lo has hecho tú, bueno, creo que ya es más entendible. Ah, ok, ya entiendo. No se trata de algo que me va a tener ahí. Pues si no es manda, ¿no? O sea, hoy simplemente hagamos este ejercicio, querido Radio Escucha. ¿A qué hora cenó? ¿A qué hora va? ¿A qué? Pues ahorita van a ser apenas las 2 de la tarde, punto, ¿no? ¿A qué hora va a cenar hoy? ¿No? ¿Y a qué hora va a desayunar mañana, ¿no? O sea, ¿cuántas horas son? Sí, sí, sí. ¿Qué claro. cuentas? Y ya es como que ese puchoncito, ¿no? De, pues, tomarnos un cafecito por la mañana y aguantarnos a mediodía. Claro, si, pónganse en contacto con Aarón, pues, para que él les pueda dar, pues, una guía mucho más certera de esto que estamos hablando, ¿no? Y volvemos a lo mismo. No se trata de irnos como el Borras y ya mañana ponérnoslo a hacer sin más. Pero pudiera ser, ¿no, mi hermano? O sea, no es tan complejo. No es tan complejo, y te digo, al final de cuentas, si lo combinas con una nutrición sana y deliciosa como la que puedes hacer con las recetas que tú das y balanceadas y encontrar los nutrientes perfectos, creo que es bastante sustentable.
que creo que esa es una palabra que ahorita podemos utilizar muy bien, es nutrición sustentable y a partir de hacer el ayuno intermitente, que también es sustentable, es, no tienes que ir, o sea, ¿me entiendes? No tienes que comprar nada para hacer ayuno intermitente, más que una guía. Voy a tener beneficios de me voy a sentir mejor, voy a bajar de peso, si ese fuera el tema, y de la mano con tus respectivas rutinas de ejercicio, de activación física, bueno, pues puedes incluso ponerte bien mamey, como tú comprenderás. Mi querido Aarón Rosales, ¿dónde te podemos seguir? Instagram, Artillería Pesada Fitness, con doble S al final y todo pegadito. Igual en nuestro canal de YouTube estamos subiendo contenido constantemente, consejos de nutrición, de ayuno intermitente, de suplementos. Damos un montón de tips para ejercicios. Vamos. Al final de cuentas, lo que busco es que sea nutrición sustentable y un fitness sustentable. Gracias, mi hermano. Nos escuchamos en la próxima. Y a todos ustedes, de todo corazón, gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Se quedan con Luz.